Bienvenidos a la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá 2021. Hoy tenemos el placer de presentar la lectura de relatos cortos, los cuales fueron publicados en el 2020 por la editorial Mapalé en la antología titulada Relatos Entrecruzados y antologados por Ramón Sepúlveda. Hoy escucharemos a escritores que residen en diferentes provincias de Canadá, pero son originarios de países latinoamericanos. Los autores leerán sus relatos uno seguido del otro sin interrupciones. Y ustedes, que están sintonizando el evento, pueden hacer comentarios en el chat. Muchas gracias y disfruten de esta velada literaria en Filibro Canadá 2021. Celebración. Ramón se preguntó el por qué había acudido a la cita a sabiendas de que comería solo. Respiró hondo y apagó el puro. Este sencillo gesto lo llevó en un instante a sus 20 años. Fumaba también aquella tarde nublada y fría. El muchacho que le seguía en la fila le había ofrecido un cigarrillo para calmar los nervios. Una vez en el barco, habrían dejado atrás la guerra y las angustias. Entonces, fumaban con el pecho agitado y los ojos clavados tan pronto en el bendito trasatlántico como en la interminable hilera humana que le separaba de él. 1, 2, 3, 20, 80, 90, 99, 100. Se le cerró la garganta a la par que la barrera a sus espaldas. No pudo controlar las lágrimas que borraron por unos instantes los rostros dolientes de quienes quedaron en el muelle. Sintió la mirada penetrante y desesperada de aquel muchacho pálido al borde del desmayo. Junto con el cigarrillo le había dado su nombre, Raúl. El barco estaba a punto de zarpar. Ramón no pudo más y gritó a aquel muchacho desconocido, ¡salta! ¿Salto? ¡Salta! ¡Salta! Todo sucedió en un momento. El brinco, las manos que resbalaban del barandal, el esfuerzo sobrehumano de sostener y jalar al otro, el revuelo. El capitán estuvo cerca de hacerlos volver a tierra. ¿Otra boca? Imposible. Ramón ofreció entonces ceder al desconocido la mitad de su ración. Al correr los años, los dos hicieron la América, además de una amistad entrañable, misma que celebraban de un modo especial cada 28 de noviembre, aniversario de aquel salto, siempre en el mismo lugar y siempre con una espléndida comida con la que Raúl le agradecía la infinita generosidad de su media ración durante aquel viaje memorable. Siempre, hasta aquella tarde en la que Ramón apagó el puro, respiró hondo y con paso incierto a pesar de su bastón, lagrimeando un poco, salió del restaurante. ¿Cuándo fue? Cuando le hicieron entrega de la medalla y del diploma, ya sabía lo que vendría después. Premiar a alguien en aquel lugar era equivalente al beso de la muerte, por lo menos en lo que a trabajo se refiere. Era la coda, el final de concierto, y también el corte de cinta con que se iniciaba la sagaz, tenaz instigación del retiro, el que habría de borrarle para siempre de la memoria institucional. Al quitar el salón, la sonrisa delataba que ya tenía en mente un bosquejo de narrativa para la nota de renuncia. Y apenas se percató de cómo las únicas evidencias tangibles de su premio, quizás las únicas de toda una vida, se deslizaban mano abajo, archivadas en el primer bote de basura que se cruzó en su camino. Pero si no fue entonces, si ya había sido, ¿cuándo fue? Unos meses antes, el director del departamento había comenzado a visitar regularmente su laboratorio. No había escatimado alabanzas, pero siempre había culminado sus elogios
confesando no totalmente comprender su trabajo. En sus últimas visitas, luego de despedirse al mejor estilo Columbo, había vuelto sobre sus pasos y preguntado si lo que él hacía era realmente lo que debía estar haciendo. La devolución de la pregunta invariablemente había encontrado una mirada mistificada, más mistificada que de costumbre. Inicialmente, ello le había intrigado, porque ¿qué otras tareas hubiese él debido hacer que no hubiesen sido las que especificaba su descripción de cargo como principal investigador científico del departamento? Luego, aunque había comenzado a sospechar cuáles, resultados recientes en su laboratorio habían contradicho algunas de las políticas de la institución, con la esperanza de comprender mejor había solicitado el permiso protocolar de su director para ser recibido por el director general ejecutivo. La oficina, una suite, ocupaba el penthouse de un enorme edificio. Era la primera vez que ascendía hasta tan elevado nivel. El alto ejecutivo escuchó sus preguntas con estudiada atención. «Querido doctor», comenzó diciendo, «la institución valora la contribución de su ciencia en la medida en que ella valida las decisiones y políticas corporativas. Su aporte es capital para desacreditar ponencias alternativas y contrarrestar todo dato discrepante. Respecto al futuro de su laboratorio, dentro de una política de agilización administrativa, la organización considera aplicar un concepto modular. Por ejemplo, digamos que este viernes se decide que a partir del lunes su departamento pasará a cumplir las funciones del de transporte y viceversa. Se espera que el lunes por la mañana cada dirección y cada empleado sepa cuáles son sus tareas, porque finanzas seguirá siendo finanzas, recursos humanos continuará siendo recursos humanos, lo mismo archivos, inventario, informática, relaciones públicas, etc. Pero un laboratorio de investigación especializado como el suyo, ¿qué podría ser? Y agregó, ¿podría usted inspeccionar vehículos? Durante el rápido descenso a planta baja sintió el cambio de presión. Fue cuando imaginó que todo podía ser un cuento. Fue cuando despertó a la narrativa mimética, la literatura de ficción. Hay cielos que matan. A las 6 de la tarde, el cielo parece que fuera 1973 y una joven veinteañera recién casada, Mirta, espera ansiosa en la puerta de su propiedad horizontal a que su esposo Roberto regrese de la oficina. El cielo azul, claro, tiene una nube rosa brillante en el medio que combina con su chaleco crochet tejido mientras mira a Rolando Rivas, taxista. 20 minutos más tarde, es 1987, y Daniela y Martín se están arreglando para ir al cine, previamente haber hecho el amor a las apuradas en el ascensor de su edificio de Cabildo y Paruacián. Bajo ese cielo, escuchando el último cassette de Silvio Rodríguez, Daniela y Martín deciden ir a ver The Wall a la calle Corrientes. La nube rosa brillante es ahora gris plomo y combina con el suéter cobalto azul y los aros plateados de Daniela. Pero en realidad, estamos en 2017, y Julia, 50 recién cumplidos, mira por la ventana de Hilton, de Puerto Madero, vistiendo solo su remera gris cielo y raída bombacha con moño negro en el medio, compradas en el Monoprix de París. Son las 7:30 de la tarde, y junto a su marido Germán todavía no han cruzado palabras después de haber plantado las valijas en su primera tarde solos en Buenos Aires en 10 años. El cielo ahora es de un negro sólido. Él apaga la luz a las 22:30 y se los traga la noche. Buenos Aires es una ciudad enteramente erigida sobre cielos, vidas privadas y culpas. Dile adiós a los buenos días de antaño, le informa Julia el I Ching, el 6 de noviembre del 2017,
mientras da vuelta a las fichas en la pantalla de su ordenador, esperando una respuesta a su angustia. Es cáncer, les comunica el urólogo el 10 de noviembre. Etapa 1. Ella escucha como una borrachera. Remoción, radiación, opciones. Un nuevo vocabulario amoroso con el que reemplazar en Canadá el silencio que los envuelve desde el viaje a Buenos Aires. El momento más importante de sus vidas después del nacimiento de sus hijos. Julia ve de repente a Germán llevándola en automóvil a la maternidad de Vancouver cuando el nacimiento de los dos niños, ya adultos jóvenes, se anunciaban. Esos viajes en automóvil se fusionan en su memoria con el viaje de regreso del consultorio del urólogo, esta vez hacia el mall, porque necesito zapatos. Vamos, dijo él. La gente ya está en pleno espíritu navideño, cargada de paquetes y buenos deseos. Ellos, en un saco amniótico repleto de bilis, nadando en el mall, como si a meses, hundiéndose y no. Que nada los perturbe, instruye Germán a Julia, refiriéndose al diagnóstico para que sus hijos no sufran en los estudios y que nada altere su ritmo de adultos jóvenes y sus proyectos de futuro. Al día siguiente, Julia instala todas las decoraciones navideñas al ritmo de Elvis cantando Suspicious Minds. El color del cielo carece ahora de importancia. Gracias. De vuelta a la universidad. Una de mis metas fijadas en el año nuevo fue terminar el programa de administración de empresas que había iniciado ya hace casi 2 años en la Universidad de McMaster, con la diferencia que esta vez, en lugar de registrarme online como veces anteriores, decidí hacerlo en persona, para lo que tenía que ir al campus principal de la universidad. El impactante campus y el interior de la Facultad de Letras me hizo sentir diferente. Caminé por la cafetería atiborrada de gente conversando sobre trabajos finales, sobre asignaturas pendientes, algunos conversando en voz alta, otros retraídos en la lectura de algún libro. Me sentí rejuvenecido, con unas ganas terribles de volver a estudiar. Poco a poco, el ambiente universitario inundó mi ser y me sentí otra vez en mi antigua y lejana alma mater. Caminando por los pasillos de la facultad, vi a una simpática pelirroja de unos 20 y tantos años que tal vez como una muestra de simpatía me dirigió una sonrisa. El efecto de su sonrisa fue tal que sin querer empecé a caminar con un cierto tumbao y una sonrisita de galán que según yo era avasalladora. Ya no era yo mismo, era un cazador dispuesto a todo, era la última palabra en hombría, no habría fémina que se resistiera a mis encantos. La especie humana podría depender de mí, y solo de mí, para poder poblar este planeta o cualquier otro. De pronto me dieron ganas de ir al baño, todo iba bien hasta que, mientras me lavaba las manos, miré mi reflejo en el espejo. No era yo. Era un hombre ya mayor que se acercaba estrepitosamente a los 50 años. Las canas y las arrugas de mi rostro mostraban mi verdadera apariencia, la de un viejo verde. Saliendo del baño, algo cabizbajo, me volví a encontrar con la pelirroja, quien esta vez se me acercó muy amablemente y se ofreció a ayudarme a encontrar la salida de la facultad y a encontrar mi auto en el estacionamiento, pues según ella, yo tenía cara de perdido, y ese leve cojeo en mi andar denotaba sin lugar a dudas mi agotamiento físico por tanto deambular sin rumbo por los pasillos de la facultad, tal como su abuelo cuando a veces le iba a recoger después de clases. Al alba. El soldado se movió entre las pieles, todavía húmedas por el embate de los cuerpos. Se apoyó sobre el costado y con ojos aún empañados por el sueño, contempló las anchas espaldas del hombre que yacía inmóvil a su lado. Lo escuchó resollar un par de veces antes de verlo levantarse y caminar, resuelto hacia donde esperaba su armadura. Todavía estaba oscuro. Pudo oír el lejano ir y venir de los centinelas, mezclado con los rumores de algún fuego que crepitaba en la penumbra. ¿Quién iba a decirlo? Él, un humilde soldado de tropa, aquí, en este momento y lugar. Al principio, tuvo miedo. Nunca hubiera esperado encontrarse al guerrero en esas condiciones. Además,
La mueca que leyó en su rostro era una máscara terrible en la que se confundían, a partes iguales, la más cruel furia y el más acerado dolor. Para nadie era un secreto lo ocurrido. Todos sabían que, dadas las circunstancias, lo que tenía que pasar, pasaría. Le sorprendió que aquel le hiciera conversación, allí, en ese claro del bosque al que nunca venía nadie y donde él, de talante más bien tímido, solía refugiarse entre batalla y batalla. Lo demás había sido natural, tan sencillo que no cabía ni recordarlo. Bien pensado, todo esto tenía algo de irreal. Fingió que dormía para no contrariarlo. No obstante, lo sentía pasearse por la tienda, impaciente como un lobo herido. Lo escuchó preparar sus armas. Entendió que se planeaba algo y que ese algo equivalía a un final. A su pesar, y no deseando ser un estorbo, abrió los ojos y se incorporó de un tirón. Sus ropas estaban donde las había dejado la víspera. Se preparaba ya a marcharse cuando la orden que vino de las sombras lo detuvo. «No te muevas, es mejor que salgas solo». Sintió que se le estrujaba el corazón al pensar que acaso no lo volviera a ver. Al mismo tiempo, algo le decía que cualquiera que fuese el resultado de aquella extraña incursión en territorio enemigo, en lo que a ellos dos respectaba, el resultado sería el mismo. Los guerreros de ese calibre no eran aves de un solo nido. No supo de dónde sacó el arrojo para musitar. Cuidado con el talón. Había oído murmurar entre los hombres de Agamenón que era de ese pie que el gallardo héroe cojeaba, y no le pareció que estuviera de más la recomendación. El griego lo miró, desdeñoso. Ya no recordaba el nombre de aquel soldado al que introdujera en su lecho hacía tan solo unas horas. Era verdad que la furia se acallaba momentáneamente con el solaz que da la carne, pero ¿qué más daba si ahora mismo le volvía ya el cuerpo con la fuerza irreprimible de la ola en un mar en tempestad? Volvió a pensar en Patroclo, en la venganza que hunde y redime. Luego, sin molestarse en responder, Aquiles salió de la tienda y entró en la noche. Para la banda bohemia, fue la urgencia en el eco de su voz, pidiéndole que acudiera a la habitación, lo que le inyectó una profunda y súbita dosis de angustia, acelerándole el corazón, cual si el ataque cardíaco de su esposo fuera una peste que también la hubiera infectado a ella. ¿Había llegado el momento? ¿Cómo les diría a...? Se obligó a no terminar la frase que su mente había intentado expresar en el instante en el que había escuchado el dictamen médico. No había donadores, y el corazón artificial había sido rechazado. Una máquina, que eventualmente dejaría de serle útil, era lo único que ahora lo mantenía con vida. Pronto partiría por la misma senda por la que su corazón se había ido. ¿A dónde lo habrían desechado? Un pedazo de carne muerta que ya ni siquiera sangraba recuerdos, inexplicablemente incapacitado y sin valor alguno. ¿En la basura, tal vez? Y sin ninguna golondrina a su lado. ¿Qué se hace con un corazón inservible? Lo había visto hacía apenas una hora, mas no había querido despedirse. Aún no. Se negaba a esa realidad, al doloroso futuro que la esperaba con tanta certeza como se sabe que la miel es dulce y el vinagre amargo. Todos esos bellos momentos, esos encuentros en espíritu y en cuerpo, esas risas y complicidades, habían tenido su origen en el corazón del amor de su vida, el cual ya no latía y retornaba al polvo. ¿Por qué no había aprovechado la oportunidad para hacerlo? El mejor amigo de su esposo, quien había viajado únicamente con ese propósito
cancelando compromisos familiares y laborales. Le había susurrado que más valía despedirse varias veces. La había abrazado y la había dejado a solas con él. No obstante, ella había salido de la habitación y le había pedido a él que se quedara con su esposo por unos momentos. Necesitaba prepararse. Estando solo con su amigo, él lo observó tendido y evocó miles de memorias. Recordó algunas de las más fuertes, cuando se había quedado en la calle, sin trabajo y sin hogar, cuando más le había dolido el corazón, cuando la alegría había sido inconmensurable. Ahí había estado su ahora agonizante camarada, para recibirlo en su casa por algunos meses, para escucharlo atentamente y para alegrarse de su gozo con la sonrisa más franca. Sintió ira. Tantos avances que le eran inservibles. Ahora todos los automóviles levitaban a medio metro sobre el suelo, pero la ciencia no podía hacer nada por él. Al regresar ella, fue el olor lo primero que notó. Luego varios documentos firmados sobre el pecho de su esposo. Un enorme charco rojo en el suelo. Y finalmente el cuerpo con la yugular rajada y una carta entre sus manos yertas. Cuando el amor de su vida abrió los ojos, a ella se le cerró la garganta y arrasada en llanto le entregó la carta en el sobre manchado que su mejor amigo le había escrito. Gracias. Uclulet lo miró de frente, alto, delgado, con su cabello corto y labios pintados. Le preguntó si quería su escón para llevar o para comer ahí. To go, respondió. Las personas en la fila lo miraban de arriba abajo con morbosidad. Pasó entre ellos como un fantasma. Zoe era la mejor panadería de Uclulet y Javi trabajaba allí desde su llegada hacía 3 meses. Javi hablaba un inglés con acento, pero a nadie le importaba. Era surfista y lo del trabajo siempre le iba bien mientras pudiera estar cerca de las olas. Lo la vio 2, 3 veces, siempre a la misma hora, los domingos. La gente lo la miraba, aunque no había nada en él ella que fuera exagerado. Su ropa clásica, sus zapatos casi de abuela, su voz delicada, masculina, y sus gestos tan femeninos como los de su exnovia de Alicante. Le gustaba la forma directa que el chico chica lo miraba a los ojos y le pedía su escón favorito. Una tarde, mientras surfeaba, pensó en ella. En ella, no en él, en sus labios pintados y sus ojos cafés, en su figura tan similar a la de un maniquí. La ola lo tumbó y debajo del agua se imaginó besándola despacio. Al siguiente domingo, la chica no llegó, tampoco a la siguiente semana. Javi se extrañó, la extrañó. Nunca le preguntó nada más que por lo que quería. Sospechó que tal vez solo había estado de vacaciones. Mejor así, pensó. Las semanas del verano pasaron rápidas, quizás era el tiempo de pensar, de moverse a otro lugar, pero le gustaba Uclulet, las playas, las olas, su trabajo, la neblina, inclusive la lluvia. A finales de septiembre bajó la temporada de turistas, ahora tenía menos plata en sus bolsillos, pero más tiempo para él. Una tarde en su furgoneta la vio caminando justo antes del letrero de bienvenida al pueblo. Llevaba los mismos zapatos de tacón discreto, un vestido granate vaporoso, una chaqueta de cuero negro y una licra de deporte negro hasta los tobillos y un bolso. Lloviznaba y ella caminaba un poco afanada. Al pasar frente a ella, Javi detuvo el coche. Nunca fue de mucho hablar, solo le preguntó si podía llevarla a alguna parte.
La chica se sorprendió. Voy lejos, le dijo. Yo también, le respondió Javi. La chica dudó. Tal vez no, le dijo. ¿Por qué no? Le preguntó en español. No muerdo. Ella sonrió, como cuando le pedía su escón. Si subo, tal vez no me quiera bajar, le contestó con un español perfecto. ¡Jolín! Pero si hablas español, tía. Ella volvió a sonreír y siguió caminando. El sorprendido era ahora él. Se quedó mirándola un rato. Como en las olas que vienen despacio y empiezan a crecer, Javi prendió el motor, detuvo de nuevo su coche frente a ella, abrió la puerta y en ese momento fue él quien sonrió. Muchas gracias por compartir sus relatos y gracias a todos los que han asistido a la lectura. Los esperamos en otros eventos de la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá. Hasta pronto.